Bueno, gente, hoy vamos a hacer un unboxing sin plástico, porque los señores del game me lo han dado sin plastiquito. Hola, los marranos del game. En fin, me he comprado el del Sinking City, edición Day One Edition, porque estaba más barata. La otra edición estaba más cara, no sé por qué. Esto suele pasar en el game. Estaba esta edición a 19 euros y la otra estaba a 30 o por ahí. En fin, cosas de bien. Vamos a ver por aquí lo que pone. Esto está como al revés, ¿no? Invierte la realidad. En fin. Incluye las cositas estas de aquí. Viene con un mapa. La otra edición tengo entendido que no viene con mapa, o sea que... Eso está guay. A mí los mapas de los juegos me gustan un montón. Esto está inspirado en Lovecraft, en los relatos de Lovecraft, la mitología de Lovecraft y cosas cosillas. Así que guay. Me gusta Lovecraft. No tengo un libro ahí que no he podido leer todavía, pero tengo ganas de leerlo. Así que pues eso. El juego no lo conozco mucho, pero tengo entendido que está bastante bien. Aquí tenemos el disco, que ni siquiera he mirado, como estaba abierto, ni siquiera he mirado si me lo han dado nuevo, que me imagino que sí me lo habrán dado nuevo. O casi nuevo por lo menos. Aquí está la serigrafía, está chula. Vamos a mirar también esto. Esto es el código de... no sé si eran armas y no sé qué más. Lo pone aquí detrás. Un paquete, ropa y cuatro cosillas de esas. Mira, lo pone ahí. Esta gente ha hecho el juego, ha hecho los juegos de Sherlock Holmes. Esto es un código. Sí, esto es un código. Este es el código de lo que estaba comentando. Mira aquí el dinosaurio. Mira qué gracioso. Y esto, el mapa, que es casi lo que más me interesa del juego. Bueno, aparte del propio juego. Mira, por aquí no tiene nada. Es un papel plasticoso. Mira, tenemos aquí el triángulo Illuminati, que le gusta mucho a Lovecraft. Como estaba diciendo, que está aquí el triángulo Illuminati, que le gusta mucho a Lovecraft meterlo en su obra y hacer referencias así un poquito secretas. O por lo menos eso dice la gente. Y son cosas que molan mucho. Y esto tiene un mapa que vamos a ver. Esto es muy grande, ¿eh? Esto es muy grande. Vamos a quitar el dinosaurio que me estorba. Espérate, gente, que no se abrió un mapa. Que me da la sensación de que se los pliegues se van a romper. Vuela nuevo, o sea que... por lo menos no lo habrán toqueteado mucho en el game. Y esto, para jugarlo y ponértelo en la pared, pues va a estar muy guapo. Voy a quitar esto de aquí y os enseño mejor el mapa. Y bueno, aquí está el mapa. Tiene aquí un dibujito muy chulo, tiene aquí más cosillas, ilustraciones así como del juego. Por aquí. Mira, está aquí la escala. Muy interesante la escala. Y poco más. Vamos a dejar esto aquí. Así que una edición que está... bueno, debería de venir el mapa con todos los juegos, pero bueno, te sientes hasta un poco mejor de tener algo que no todas las ediciones lo traen. Así que hasta el próximo vídeo y un saludo a todos.